El más reciente estudio epidemiológico colombiano dio como resultado una distribución de la enfermedad periodontal de una manera muy precisa, graficado de la siguiente forma. El 10% de la población colombiana sufre de periodontitis severa. El 43% sufre de periodontitis moderada. El 7.72% sufre de periodontitis leve. Y un dato bonito, el 38.2% de la población colombiana no tiene periodontitis. ¿Qué implicaciones tienen estos datos? Primero, que al igual a como se han hecho diferentes mediciones en el mundo alrededor de la prevalencia de la enfermedad periodontal severa, la nuestra está metida dentro del rango mundial. Muchos países del mundo, incluyendo los africanos, reportan estos niveles de periodontitis avanzada independientemente de los niveles de placa bacteriana asociados. Esto es un dato supremamente interesante que desafía a los sistemas de salud. Ahora, el 43% sufre de periodontitis moderada. Es aquí donde seguramente va a haber una gran intervención de un nivel de recurso humano preparado alrededor del odontólogo general o inclusive algunos especialistas. Del manejo apropiado de los recursos públicos y de la, digamos, la asociación con los servicios privados, tendrán que montar sistemas que permitan, en colaboración con un personal auxiliar, la generación de soluciones como limpiezas coronales mecánicas guiadas por el profesional que disminuyan la necesidad terapéutica. A la periodontitis leve, seguramente no habrá que darle tanta importancia, sino el impacto que genere los medios masivos de comunicación, como propagandas alrededor de cremas dentales específicas o cepillos dentales específicos. Así que el tener 38% de la población sin periodontitis nos acorta el camino y ya sabemos que vamos a tener que tener un énfasis no solamente en los avanzados, sino en los moderados. Al final, la suma de estas tres categorías diferentes de periodontitis nos da una cifra final del 61% de la población, 61.8% de la población, sufriendo alguna clase de enfermedad periodontal.